nobili dame, eccellentissimi cavalieri, benvenuti a questa prima edizione dei Giochi Medievali. Celebrate insieme a noi quest'epoca storica fondata sulla forza, sul coraggio, sull'onore, sulla supremazia. Giocherete con le armi, proveremo l'arco e le frecce, la lancia, la spada, la balestra, il trabucco. Venite, accomodatevi. Grazie. Prego. Mi raccomando bene a non toccare le armi prima che qualche adulto vi aiuti, che sono vere, va bene? Benvenuti, passate pure. Chi è qua nel colias? Dai, vai! Bella questa! Rela, aquí te empieza a cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Sígame! Seguramente se hicieron los vivos y se fueron. Bueno, no importa, vamos al juego. Dale, 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 vamos, vamos. Vamos. De WhatsApp a Leo, pero ni me clavó el visto, o sea, no sé. Solo envió una nota a Emma y ni lo vio. Yo por ser grande. Sí. Ay, no, mira quién viene. Hola, José. Hola, chicos, ¿qué onda? ¿Estuvieron para la prueba? No, pero... chicos, miren quién viene. Papá, lo vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. Ahí vienen los chicos. Hola. 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 Hola.
¿Cómo andan? ¿Qué onda? Bien, pero qué bajón de los chicos. Sí, tienen que estar en alguna parte. Mal. Sí, yo después de los juegos medievales me metí abajo del escenario y encontré esto, que es de Emma. ¿No habrá algún sótano secreto o algo así? No sé, puede ser. Bueno, vayamos a ver. Dale. Acá está re sucio. Bueno, sí. Fíjense, abajo de cajas, cartones, todo. Chicos, miren esto. Ay. ¿Qué piedra más larga? No, no lo toques. Bueno, pero tenemos que llevarla para saber qué es. Bueno, pásamela. Ahora con esto. Bueno, chicos, pero ¿qué onda con Leo y Emma? Sí, no lo podemos encontrar. Che, acá no hay ningún sótano, ¿eh? No, no. Bueno, seguramente se hicieron los vivos o nos quisieron hacer una broma y se fueron. Sí. Sí. Ya no podemos hacer nada, así que ya está. Vamos. Sí, sí, vamos. Sí. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Voy a ir directamente al grano. Se imaginarán por qué estoy acá con los papás de Emma y Leo. Estamos todos sumamente preocupados por la desaparición de los chicos. Si alguien sabe o se acuerda de alguna cosa o vio algo, por favor, que participe. Leonardo, ¿qué tenés para decirnos? La última vez que los vi, estaban jugando con Vicky, con José y con Martín. Y también unos chicos de la Dante. Ah, Vicky. ¿Podés contarnos un poquito cómo fue que los viste? ¿Dónde fueron? Sí, es cierto. Los que seteados estábamos jugando a las escondidas, pero dijeron que iban a buscar unos bolsos y no los vimos más. Bien. Señor Ale, ¿tendría que llevar a los tres chicos a la dirección? Sí, por supuesto. Vayan nomás. Chicos, ¿me acompañan, por favor? ¿Qué está pasando? Pero Gladys, es la única verdad. ¿Por qué te mentiríamos? Ay, chicos, por favor, pero no estamos jugando. Estamos muy preocupados. ¿Dónde están? Pero la verdad no sabemos nada más. No, no tenemos nada más que decir. Bueno, si no saben más nada, entonces se levantan y se van al aula. Bueno, bueno, estamos por tanto. Martín, no te desubiques. Vicky, cielo, te veo tan callada, tan seria. ¿Tenés algo que decirnos? ¿Algo que te acuerdes? ¿Un detalle? No, no. Cuando estábamos jugando a las escondidas, nos separamos por grupo y nos fuimos a los juegos. Pero antes me dijiste que habían ido a buscar los bolsos. Sí. O sea, habían ido a buscar los bolsos y de ahí no los vimos más. Bueno, a este punto tendrá que tomar parte en el asunto la policía. No hay nada más que hacer. Sí, y cualquier cosa, chicos, que se acuerden, nos avisan, por favor. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada que decir, se vuelven al aula. Hola, Pauli. ¿Nos puedes decir dónde están los libros que hablan sobre minerales? Sí, fíjense ahí en la segunda o tercera estantería. Ok. Y si no, directamente en Google. Bueno, gracias. Gracias. A ver. Pone piedras verdes. No, acá no aparece. Pone minerales. Minerales. A ver. ¡Acá está! ¡Chicos, la encontré! ¿Sí? Sí. Es igualita. Se llama Electrum. Electrum. A ver, chicos, escuchen. La piedra preciosa, Electrum, muy rara especie de conseguir, tiene propiedades muy especiales que generan un campo electromagnético, con posibilidades aún no conocidas del todo.
Algunos científicos consideran que podría ser la piedra fundamental para la teletransportación en el espacio y tiempo. No, ¿en serio? Me muero si es verdad. A ver, la manera para que funcione correctamente en otro idioma. ¿En qué idioma? Parece árabe. Bueno, a ver, nos fijamos en el celular. A ver. La manera que sostiene el antiguo mito para que el Electrum funcione es colocándolo en contacto directo con la información de lugar y tiempo hacia la cual se quiere viajar, leyéndolo como si fuera un escáner. Así el Electrum generará su propia imagen y teletransportará a quienes tenga a su inmediato alrededor. Cuesta creerlo. Uh-huh. ¿Y sí. Si lo probamos? Dale. Dale. Otra gran desilusión más en la vida. Sí. No, pero chicos, investiguemos un poco más a ver si podemos ver cómo podemos hacerlo funcionar. Sí. Bueno, sí, de paso, Fran, lo podemos usar para la Feria de Ciencias. Qué buena idea, sos una genia. Chicos, está entrando un policía, ¿eh? No. No, ¿en serio? Por última vez, decime dónde están Emma y Leo. Ya te dije todo lo que sabía. Ah, si será mentirosa, pendeja. La máquina me indica que me estás mintiendo. A esa máquina le faltan tornillos como a vos. Ojo, no seas atrevida. Vos no sabés con quién te estás metiendo, así que decime la verdad, dale. Ya te dije muchas veces, estábamos jugando a las escondidas. Leo y Emma se escondieron abajo del escenario y no los vimos más. ¿Cuántas más veces querés que te lo repita? Siempre hacen lo mismo. Ay, sí, ¿dónde andarán? Chicos, miren la hora que es. Perdón. ¿Dónde estaban? ¿Qué quieren que hagamos? Había mucho tráfico. Bueno, vale, vamos. Fran, mira, está roto. Sí, es verdad. Tienes razón. Hola, chicos. Hola. Hola, chicos. Hola. Mortal, traje un vidrio. Sí, pero espero que encaje. No, acá estoy cortando un poco. Ayúdame. Chicos, ¿alguno sabe algo de Leo y Emma? No, todavía no sabe nada. Sí. Sí, hasta la policía los está buscando. Sí, a mí me interrogaron. Vicky, ¿qué es eso? Es un collar que hice con parte de Electrum. ¿Me lo prestás? Sí. ¿Te gusta más que tal, no? Sí, está lo bien. Vamos a ver. Vamos a ¿dónde estamos? No sé. Ay. ¿No era
que estamos en la Feria de Ciencias? Sí. Ay, no. Uy, Martín está dormido. Levántenlo. Martín. Martín. Dale, Martín, levántate. Sí. ¿Cómo? No sé. Estoy buscando en Google Maps, pero no me agarra señal. Subite la piedra. Subite ahí, subite. Bueno, a ver si te agarra. ¿Y? ¿Y? No, espera. ¿Cómo estamos acá? Ay, no sé. Sí. No. Vamos, síganme. Vamos con el señor. ¿Por qué vamos a ir ahí? Tenemos que ir todos juntos, vamos. Dale. ¡Miren eso, chicos! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Pobre! ¡Qué olor! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué olor! ¿Quieres sacar una foto? ¡No! ¡No! Sí. ¡Qué asco! ¡Matías, no! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué? Yo lo que tiene. ¡No, vamos! ¡Qué vamos. Olor, Dios mío! ¡Ay, ay, qué asco! Vamos. Pobre. ¿Qué onda con este lugar? ¿Y esa chica? Qué ridícula. Sí. ¿Qué hace así vestida? ¿Están ensayando para una obra de teatro? No creo, son un montón. ¿Escucharon eso? Sí. Sí. Vamos a ver qué es. Dale, dale. Sí, dale. Vamos. Mejor que los yokis de la Dante. Sí, mira ese disfraz, está buenísimo. Avvicinatevi! Avvicinatevi! Benvenuti a questa nuova edizione dei giochi medievali. Ci saranno giochi di scacchi, dadi per grandi e piccoli. Certamente anche ci saranno i trovatori, i saltimbanchi, i giocolieri. E un chico. ¿Quieren que pasemos rápido? Avvicinatevi, avvicinatevi. Sí, sí, sí. Tanta música, tanta musica. Avvicinatevi, avvicinatevi. Locos. Volete vedere le nostre acrobazie? Avvicinatevi, avvicinatevi. ¡Hey, chabones! ¿Cómo están? Parecen sorprendidos. ¿Será por nuestro canto o por cómo estamos vestidos? Yo no sé cómo explicarle dónde hemos venido. Solo puedo decirlo que en un lío nos metimos. En los libros lo hemos visto, tal cual así están. No lo soñamos, lo estudiamos y lo encontramos acá. Traigan panchos y bebidas. Esto sí que es buena vida. ¿Qué es eso? No, pará, no, Diego, pará. ¡Stop the city! ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Caminate!
pará, loco, Non resistete! Forza, camminate! Andiamo! Chi siete voi? Che cosa fate qui? Andiamo! Andiamo! Che basta! Siti! Questo è il posto dove dovete stare. Entrate! Hola. Moviki 7. ¿Están hablando en italiano? Sí, están hablando en italiano. Noi siamo amici della scuola Castelfranco e Dante Alighieri. Ma cosa è una scuola? Che ne so io? Noi siamo Juani, lui è Mattias e io sono Lucas. Io sono Pietro, lui è Andrea. Ma perché siete vestiti così? Perché sono le nostre divise da scuola. Ma cos'è una scuola? Nella scuola tu puoi imparare a leggere, a scrivere, per passare dopo all'università. Quindi che cosa hai detto? Spiegalo! L'università è dove tu studi... E per fare una professione di grande. Per esempio il medico, il dottore. Il dottore. Come noi che possiamo scegliere fra l'allevamento e l'artigianato, quello che fanno i nostri genitori. Ma il tuo futuro non è carcere. Fammi vedere la tua divisa. No. Fammi vedere la, no. Fammi vedere la tua divisa. ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? ¡Chicos! ¿Qué verdad está Fran? Bueno, vengan, acompáñenme. ¡Chicos! ¡Eu! ¡Juani! Chicos, ayúdennos, por favor, sáquenos de acá. Sí, sí, ya basta. Es que estamos pensando cómo y no sabemos cómo. Chicos, ¿esos no son Emma y Leo? Está flasheando Vicky. Pero míralos. ¡Emma, Leo! ¡Emma, Leo! ¡Chicos! ¡Chicos, qué alegría vernos! ¿Qué hacen acá? ¿Ustedes qué hacen acá? Sí, estamos re preocupados. Hasta la policía los está buscando. Sí, chicos, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo acá? Estamos en el medioevo. Sí, claro, viajamos en el tiempo y yo tengo un pony de mascota. En el tiempo y en el espacio. No, en serio, ¿para dónde están nuestras casas? ¡Pero poste! ¡Estamos en Italia medieval! Descubrimos eso, pero no sabemos cómo hicimos. ¡No! Funcionó la máquina del tiempo. ¡Chicos, me muero! ¡Funcionó la máquina del tiempo! ¿De qué máquina estás hablando? Es que cuando lo estábamos buscando encontramos una piedra verde. Y supimos para qué sirve y hicimos una máquina del tiempo, pero no pensamos que iba a servir. La piedra verde que está en el patio del castel. Nosotros nos apoyamos ahí, de la nada aparecimos acá. Nos despertamos, empezamos a caminar y aparecimos en el castillo del Padre Máximo. Y ahí el Padre Máximo que dice que estamos locos, entonces nos dio asilo. Bueno, chicos, ya dejemos de hablar de todo esto. Ahora tenemos que ver cómo sacamos a los chicos del calabozo. ¿Más chicos? Sí, están Lucas, Matías y Juani. ¿Pero por qué están metidos en el calabozo? Porque ellos se pusieron a rapear y nos metieron presos. Ah, chicos, podemos traer la resina y que rompa las rejas. Dale, dale, vamos a buscar la resina. Sí, dale. Vamos. Chicos, Juani, ya volvemos con ayuda. ¿Pero quién es Regina? Una yegua del Padre Máximo. ¿Qué es un ospequio? No, sirve para comunicarte. E anche per farci delle selfie. Guarda el selfie. No. Ti recordo di non farlo più. Guardatevi le immagini. Ma voi che lavoro fate? No, io no. Noi no, andiamo a scuola mentre gli adulti lavorano. Ai no, che hermosa! Sì, è re gordita! Sì, deve stare.
estar preñada. Hay que tener cuidado con las patas. Sí, claro. El sonado está con candado. Y si es medio terrible la rellena. Sí. Julia. Julia. Tranquila, no recuerdo de sembra. ¿Qué son estas ragazze? Son de mi compañero de escuela. ¿Nos vas a presentar? Ah, cierto. Ella es Julia, una amiga acá del castillo. Loro son de mi compañera de escuela. Valen, Fran, José, Vicky, Martín. Chao, ragazzi. Chao. Chao. Julia, ¿puedes portar el que ves del Luqueto? Habíamos bisogno di Regina. Ma, ¿por qué avete bisogno di Regina? Per salvare ai nostri compagni. Julia, ¿le chiavi? Sí, torno subito. ¿Podemos confiar en eso? Sí, una amiga de acá. Sí, no nos va a delatar. Chicos, cuidado que esto va a explotar. Chicos, cuenten qué estuvieron haciendo acá y qué conocieron. Sí, ¿qué onda este lugar? Y está muy bueno, o sea, a pesar de que no hay wifi, tele, tablet, electricidad, todo eso está muy bueno. Pero qué bajón. No me parece un bajón porque hay un montón de cosas que en la actualidad no puedes hacer cuando sos chico, como por ejemplo, ordeñar las vacas, sacarle la lana a las ovejas, cosechar fruta, verduras. Y otras cosas muy importantes. ¿Cuáles? Mejor no las digo. ¡No! ¡Qué mole! ¡Perdí los fuegos! ¿Fuegos? ¿Cómo se cuelo? Sí, dice fuegos. Es una aplicación. Es en italiano, no entiendo. No le importa, no encapiré mai. Bueno, muy interesante y linda la charla, pero Ali se preguntó cómo vamos a hacer para volver en su tiempo.
padre más no tiene la misma piedra que estaba en la Dante. Ah, bueno, mortal entonces. Sí, hay que buscarla. Sí, ya. Pero cuando tengamos una piedra, ¿cómo vamos a hacer para construir la máquina? No hace falta construir la máquina del tiempo. Si escribimos en un papel la hora y la fecha a la que queremos ir y la ponemos arriba de la piedra, nos va a llevar a donde pusimos el papel. Sí, pero tenemos otro problema. No hay papel ni lapicera en esta época. Mortal, si no hay papel ni lapicera, o sea, no hay tareas. Y si no hay tareas, no hay colegio. Un capiz corriente. ¿Cosa es un chévere? Dopo ti raconto. ¿Qué es un papel o una lapicera? Solo con mi papiro y la pluma. Ay. Bueno, chicos, ahora tenemos que ver cómo podemos conseguir el papel y la lapicera. ¿Se la podemos robar al padre Máximo? No, no robar, tomar prestado. Es lo mismo. No, no digamos, M y Martín van a buscar el papiro y la pluma y Jun y yo vamos a buscar el auto. Yo también quiero con ustedes. Bueno, vení conmigo. No, yo quiero ir con Leo y con ella. Bueno, vamos. Ustedes, chicos, piensen acá y me echen moco. Advenia regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie debita nostra, debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pater noster, qui es in cielo, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie, debita nostra debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione. ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Quién sos? ¡Ahora me llevas! ¡Soltame! ¡Stay quieto, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie debita nostra, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. E per pulirlo meglio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Acá lo mío tengo carne. ¿Podemos hacer carne al horno? ¿Y quién de acá sabe cocinar carne al horno? ¿Qué sé yo? Yo no. Yo tampoco. ¿Y? ¿Qué siete? Sono il padre Manolo. Abrite la puerta, por favor. No podemos porque estamos cucinando la cena. Ma dai, pásame el pan, el burro. Ho molta fame. Dai. Ecco qui. Oh, grazie mille. Continuate preparando la cena. Va bene. Adesso mi dovete un favore o due. Sì, va bene. Sì, trajiste Oreos? Oh, che ricco. Dammi uno. Allora. Comparti. Sempre puoi tenere guarnizione. Dai. Sì, vuoi uno? Tieni. Grazie. Questo è il Massimo. Che cos'è? Oreo. Oreo. Oreo.
Bueno, chicos, encantamos comida. Dale. Dale. Los colegios que no se fueron. Sabemos que se están yendo moco ahora. ¿Y mi sueño de ayuda? Por favor. Gracias. ¿Cómo se fue si lo corté? ¿Cómo iba? Mano mi piache. Mati, ¿esto me queda bien? Parece una chabobo. ¿Qué fue hecho? Me voy de iba. Ew, tengo hambre. Estás en una banda de hambre. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ew. No. Ew, tranquilo, en serio. En serio. Lo vamos a devolver a la cárcel a este. Ew, en serio. ¿Qué falta? No. Soltalo. Ya está. ¿En serio? ¡Meu choco! No, bueno, vale, vamos. Ya está. Y ya fue. ¿Y tú? ¿Cómo se ve arriba Takui? La pícola. Cuando veo 3 años, porque y mi ahí eran muy pobres. Ma, ¿no te manca, no? No, ni aunque le recuerdo. ¿Y tú? Yo vivo con y mi ma, no me manca, no. Ahora sí. ¿Cosa pensé? Niente. Chicos, menos mal creí que no se vayan, ¿no? No, es que tiene toda hambre y bueno, no busca el morfi. ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, hoy. Uy, comida. Ragazzi, vemos el vestido y comida. Uy, yo. Sí. Oh. Encontramos todo. ¡Comida! Chicos, falta Vicky. ¿Cómo que falta Vicky? Es cierto. Estábamos buscando a Electrum y se fue enojada. No sé por qué. Tipo, se enojó y de nada. Voy a ir a buscarla. Sí, no nos podemos ir sin ella. Bueno, pero terminamos de comer y ahí nos vamos. Dale. ¡Vicky!
Vicky. 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 Chicos. Hay gente, Asa. Asa, hay gente. Levántense. Ragazzi, stiamo cercando una amica che è vestita come lui. L'avete visto? Ma voi chi siete? Noi siamo i protetti del padre Massimo. Sì, sì, l'abbiamo vista. È con i nostri amici. Dove sono? Quando tornano? Calma. Tornano subito. Ma dove abitate? Qua tra gli alberi e voi? Con la nostra famiglia a casa nostra. Ognuno in una casa, con la famiglia. Certo. Ma cosa è successo con le vostre famiglie? Alcuni sono morti, altri sono in guerra e altri ci hanno abbandonati. Ma come fate per vivere? E facciamo tutto qua tra gli alberi. Dormiamo, mangiamo, caghiamo. Ma tu somigli molto a un amico nostro. Come il tuo nome? Carlo. E il tuo cognome? Buccionardo. Carlo Buccionardo. Vabbè, bambini, seguitemi. Così si fa, dai. Così? Sì. Ciao. Vicky. Vicky, bueno verte. Sí, igualmente. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bien, no me están tratando nada mal acá. Hola, qué bueno. Hola. Ragazzi, loro stanno cercando lei. A mí que me la frega. Vicky, no te preocupes, siamo qui per liberarti. No importa, sto bene qui. Ma come? ¿Vuoi restare qui? No, meglio vengo con voi. Bueno, pero basta que esperaste mañana, guys. ¿Qué? ¿Por qué no nos vamos con Vicky? No, tenemos que ganarla en una caseria. Andiamo, ragazzi. Ciao, Vicky. 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 Allora ce la fai, dai. Chicos, no vamos a ganar. Porque ellos saben cazar, no vamos a tener chance. ¿Y si no vamos sin Vicky? No, ni loco, ¿querés que te dejemos a vos acá? Tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Espera. Confíen en mí. ¡Martín! Ma dove sono? Cosa è successo? Eu
Miren si no vuelven. No, hay que confiar en ellos, no nos van a traicionar. ¿Cuándo lo falló Martín? Para mí no van a volver. No hay mucho problema, si no, tú no puedes venir conmigo. O con me, cuí. Cierto. Chicos, despierten. ¡Ay, mi niña! ¡Volvieron! ¡Volvieron! ¡Ay, sí! ¿Vieron que no volvimos a trabajar? ¡Qué genios que son! ¿Dónde lo sacaron? Fuimos al frigorífico de mi papá. ¡Qué buena idea! Pobrecito. No te vamos a ganar seguro. Siamo pronti per cominciare la caccia? Certo, siamo pronti. Ecco qui le armi. Pronti? Via! Ecco qui il maiale. Andiamo, Pietro. Andiamo. Che bel maiale! Vicky. Certo, siamo fortunati! Ma adesso possiamo mangiare tutti, Alice, ragazzi! Donde juntamos la sonrisa, nos convertimos en superhéroes atando en cuello las camisas. Aquí la vida se desliza, y ese tesoro compartido está guardado en la repisa. Y va pasando de mano en mano, como los miles de relatos que comparten los veranos. Nuestras locuras son aventuras, no importa el día ni el tiempo, siempre va a haber travesuras. A pleno sol o a oscuras, escabullidos de las reglas para romper las estructuras. Sin miedo al mal ni a ninguna criatura, todos juntos en equipo si la situación es dura. Compartí muchos momentos, sentimientos, alimentos, jugueteando con la historia para contar nuestro cuento. Dejar atrás dolores y espanto, aprender de la madre tierra, el aire libre y sus encantos. Y mientras tanto mantengamos nuestra unión, nos vamos a hacer muy fuertes en cualquier dimensión. No importa cuál es la piedra que se cruce en el camino, ir siempre para adelante, ser felices, nuestro destino. CB Arte Estudios, zona de cuarentena. ¿Ustedes tienen ganas de volver? Sí, sí. ¿Qué no? Obviamente. Tengo la ganas de volver a tener internet. Sí, sí. Mal. Solo por eso. Todo el día. Ay, chicos, hablando de volver, tengo algo que decirles. Me quiero quedar acá en esta época. Estás loco, dale, venite con nosotros. No, me quiero quedar acá. Me come. Es por una chica que te gusta. No, a todos les gusta a alguien. Pero no se animan a decirlo porque tienen vergüenza. Mándame tu celular, voy a grabar algo para mamá y papá. ¿Y pero qué le voy a decir al resto de la familia? Y ahí voy a grabar algo.
¿Ragazzi o una cosa de dirvi? No. Si cada uno dice su discurso, no nos vamos más de acá. Sono molto curioso e voglio venire con voi al futuro. Io ti posso ospitare a casa mia e ti e posso dire che tu sei un alunno di intercambio. Un'idea molto buona. C'è chi tiene il papiro? Io, acá está todo listo. Li mancherei. Sono felice che c'è compagno. Okay. Ciao, chicos. Ciao. 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 Ci vediamo. Bueno, ya nos podemos volver. ¿Quién está listo para volver al futuro? Yo. ¿Vamos? No, chicos, miren dónde estamos. No funcionó. No. Oh, clavó mi lach. No, chicos, vengan, vengan. Che cos'è questo? Questa è la scuola. Ti l'ho raccontata nel calabozo. Ti piace? Sì, è molto bella. È bellissima. Andiamo, andiamo. Andiamo. Buongiorno alunni. Allora, oggi completiamo questa attività didattica sul Medioevo e porteremo a termine tutto il percorso fatto con i film, con i giochi, con le letture e lo porteremo a termine vedendo un personaggio in particolare che rappresenta il ponte e la cerniera tra il Medioevo e il Rinascimento. Lo state vedendo sulla lavagna, è Leonardo da Vinci, lo conoscete tutti. In lui ritrovate tutti gli elementi che sono nati nel Medioevo e diventano maturi durante il Rinascimento. In particolare oggi parleremo di una figura che pochi conoscono, Giulia Businello, la donna che ha accompagnato Leonardo durante tutta la sua vita, lo ha accompagnato, lo ha aiutato e ha permesso la creazione di quella che è stata la sua opera, la sua ricerca scientifica, la sua opera d'arte, la sua poesia, tutte le sue creazioni e che lo ha aiutato a mettere in pratica e a portare a termine le sue invenzioni, i suoi scritti, le sue opere d'arte.
sonido primero. Sonido. Espera, poné sigue. Dale. ¿Qué? No, no importa. Sonido. Sonido. Que vamos a ver. Cámara. Graba. Necesito a los 4 actores. Venga, Juan. No, no importa eso, no importa. Comilla. ¿A dónde estás, a ver? Ah, porque están como hablando, entonces pones punto aparte. Sí. Punto aparte. Victoria. Con este te pone en el lugar donde. Acá cambiando las nuevas ideas del guión. No, y menos a un cura. Y menos en la casa de Dios. Y Rafa dice. Tienen razón. Tenemos que quedar bien con esta gente. Él es el que se quiere quedar. Ah, otra de las chicas que diga menos en la casa de Dios. No, hay que ponerlas bien a las escenas. El frigorífico del presente. Sí. La especie de comento. Sí. El campado de la merece. Sí. Después del comento. No. No. Todos los chicos reunidos. No. No. No, 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 me encanta todo esto. El trabajo con los animales, ordeñar las vacas, sacar las ovejas, cortar las frutas de los árboles, ir a juntar la leña para hacer el fuego. Qué lindo ver a Julia todo el tiempo. ¡No! ¡Me perdí los fuegos! Maquín cosas dichas, nunca pisco niente, ni poco. Es una aplicación. Lucas, decíselo en italiano, no entender nada. José, en italiano. No le importa, nunca vaya a capirlo. Travelin, adelante ahora. Adelante. Acércate a la mesa, Julieta. ¿Qué? ¿Qué mesa? Ahí está, plano, Julieta. Bien, plano. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Voy a ir directamente al grano. Estamos realmente entrando en la desesperación. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien nos puede dar algún indicio, contarnos cuándo fue la última vez que lo vieron? Me viene gritando al mato. ¡Al hijo! Pero muévanse, ¿va? Que es video. La sonrisa, nos convertimos en superhéroes atando en cuello las camisas. Aquí la vida se desliza y ese tesoro compartido está guardado en la repisa. Y va pasando de mano en mano como los miles de relatos que comparten los veranos. Nuestras locuras son aventuras, no importa el día ni el tiempo, siempre va a haber travesuras. A pleno sol o a oscuras, escabullidos de las reglas para romper las estructuras. Sin miedo al mal ni a ninguna criatura, todos juntos en equipo si la situación es dura. Compartí muchos momentos, sentimientos, alimentos, jugueteando con la historia para contar nuestro cuento. Dejar atrás dolores y espanto, aprender de la madre tierra, el aire libre y sus encantos. Y mientras tanto mantengamos nuestra unión, nos vamos a hacer muy fuertes en cualquier dimensión. No importa cuál es la piedra que se cruce en el camino, ir siempre